Welcome to the Festering Therapy Program. Don't be afraid. Take a deep breath and close your eyes. Doesn't matter where we're going or how we're going to get there. You can love every minute of it. So here we go. De esta manera se van cayendo las paredes de Festering. Estos son los primeros segundos del nuevo disco de Psychotic Beats, alias Andrés Costureras. Esta que está sonando, evidentemente, es la primera canción del disco, Breaking Down the Walls. Festering es un álbum que se reconoce como autobiográfico, ya desde la portada, con una foto del propio Andrés, creo que con unos 2 añitos o así. Es un viaje emocional, desde la música de la infancia del autor hasta nuestros días, y es también, pues evidentemente, la crónica de una odisea personal. Andrés Costureras, Psychotic Beats, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? ¿Tal? Muy bien. ¿Estás bien? Estoy mejor que la otra entrevista que hicimos. Ah, sí, pues ya la entrevista, sí. Te vi muy bien. Pues estoy mejor, estoy mejor. Ah, bueno, pues eso está genial, ¿no? Está bien, está bien. Además, esto estuvo guay porque te dije, cuando tengas el disco te vienes y charlamos. Y aquí estás, has cumplido aquí, tu palabra. Aquí está, y tú también. Bueno, lo primero de todo, precisamente, esa portada, ¿no? Esa portada, ese niño de 2 años, que eres tú. Esa uh-huh. foto creo que la hizo tu hermana. Nadie mi sabía hermana. Quién era, el sí, que había sí. hecho la foto. Era tu hermana. Hace 5 minutos me enteré de que había sido ella. Después de preguntar, ¿quién ha hecho la foto? Y nadie me supo decir nunca quién era la fotógrafa. De repente mi hermana, oye, por cierto, que tienes que decir que la foto la hice yo. Y digo, ah, vale. ¿Y qué edad tenía ella? Pues ella tendría 13. 13, ah, me, vale. Me llevo 11 y 9 con mi otra hermana. O sea, yo soy el pequeñín que hay que no esperaba a nadie. Bueno, ¿has hecho las paces, ¿no? con ese chico, con ese niño, con este sí, disco? Sí, yo creo que además no solo es hacer las paces, vuelvo a ser el niño de la foto. Directamente, ¿no? Sí, me empiezo a mirar al espejo y veo la foto y me empiezo a reconocer. Uh-huh. Y yo fui un niño pues que me reprimí mogollón y me construí una identidad completamente ficticia, inconscientemente, por supuesto, que uno no sabe que te está jodiendo la vida en la psique ahí reprimiéndote, pero hasta que hemos deshecho o hemos empezado a deshacer todo el entuerto que había, pues lo hemos tardado, pues yo tengo 42 años, uh-huh. muchos años, sí. Y la música que escuchabas cuando eras pequeñito era un poco el tecnopop de la época, ¿no? De cierto pues modo. Sí, lo que ahora se llama synthpop, que son muy cursis. Pero sí es el tecnopop de la época. Yo me acuerdo de estar todo el rato viendo Tocata, que era lo que estaban viendo mis hermanas, que era, pues yo qué sé, pues cuando yo nací, que fue en el 80, pues ellas estaban en pleno puerta sí. neo-romantic con Vamos. El Bravo y el Super Pop. Sí, sí, Spandau Ballet y todo este rollo. Claro, y luego ya Depeche Mode y esta historia. Y entonces, mi tele empezó siendo una tele de mayores, porque era la tele que veían ellas. Entonces, uh-huh. lo primero que a mí me llamó mucho la atención, no sé por qué, yo creo que le pasaba a muchos niños también de mi edad, que esa tele tan musiquera y con todas sí. esas pintas era muy, muy llamativa. Y a mí, que no me molaba el mundo de los niños de mi edad, pues entonces me sentía yo como súper adulto y me gustaba mucho. Oye, ya lo hemos hablado incluso antes de empezar a hablar, ¿no? Antes de charlar en directo, o sea, en el off the record que se dice, ¿no? Claro, uno, cuando viniste aquí y dijiste que el disco se iba a llamar Festering, inconscientemente pensé, pues esto va a ser un fiestón. Pero claro, Festering en inglés lo que quiere decir es enconado, ¿no? O, sí. o que se queda ahí, ¿no? O sea, incluso que se pudre, que, sí. ¿no? ¿Por qué llamaste este disco Festering? Pues porque lo que a mí me pasó, que tuve esta crisis tan grande de salud mental, pues cuando empezamos me mandaron a hacer psicoanálisis y entonces empezamos a darle mucha turra a la infancia. Y entonces, pues yo tenía como muy claro que el disco iba a tratar sobre esto y sobre todo tenía muy fichada la foto esa, uh-huh. original,
y tenía claro que la portada del disco nuevo iba a ser esa foto. Lo que no tenía armado era exactamente cómo iba a plasmar, porque sabía que la foto original no la quería usar, quería descontextualizarme y hacer un fotomontaje con otra cosa. Y tenía el título buscado de Festering, pero lo que no tenía era una analogía visual que no fuese desagradable. Y entonces al final encontré el símil del magma volcánico, sí, y entonces es como una cosa muy bella y tal, y entonces me cuajó todo muy bien. Bueno, el disco lo vas escuchando, son nueve temas. Es un disco que quizás sea el disco de la carrera de Psychotic Beats menos inmediato, quizás. Esta quizá es una de las excepciones, Hammering Noises, que fue además single hace ya unos cuantos meses, pero es un disco que, al margen de que los patrones rítmicos, mejor dicho, los BPMs, para ser más exactos, no los patrones rítmicos, que son casi todos son 4x4, ¿no? Son un poquito más bajitos, ¿no? Un poquito más down tempo, ¿no? O sea, evidentemente hay canciones como esta, más de baile, más, pero también luego hay algún que otro medio tiempo, etcétera, etcétera, ¿no? Y además da la sensación de que hay como arreglos más claros, ¿no? Hay como más economía de medios. Te das cuenta, o sea, hay poco, pero lo notas bien, ¿no? Es que este disco, que se me ha hecho bola mucho para terminarlo, es al final, yo lo que estoy contando es un infierno personal de un proceso que han sido 5 años. Y entonces ha sido mucho tiempo. Yo empecé haciendo unas canciones que son las de la primera mitad, que eran más tecnopop, más, sí. Yo pretendía que fueran más luminosas, pero luego la cabra tira al monte y al final pues te acaba saliendo lo que te sale. Y al final, sin querer, me ha salido fiel reflejo de lo que yo he estado viviendo. Yo quería hacer un disco a priori mucho más popero, pero al final, de lo mal que lo estaba pasando yo, pues me ha salido todo pues como con mucha información, mucho sonidito, mucha textura, mucho arreglo de cuerda, arreglo de muchos coros, o sea, está todo como muy trabajado. Está muy trabajado, pero al mismo tiempo no lo noto yo abigarrado. O sea, yo lo escucho todo bien, o sea, es una producción muy limpia, quizá a propósito también, ¿no? Y entonces lo noto todo, lo veo todo, lo escucho todo, ¿no? Sí, no sé, porque la verdad es que yo nunca soy nada consciente de lo que estoy haciendo. Claro. Y en este caso, ya te digo, o sea, ha sido el disco que menos cogida la sartén por el mango he tenido. O sea, me ha costado mucho determinar. ¿Has ido quitando cosas o has ido añadiendo cosas según ibas volviendo por las canciones? He ido ensuciando un poquito. Ajá. Porque al principio lo que me salía, las primeras maquetas de las canciones, que más o menos lo que son los elementos siempre está casi desde el principio. Pero luego la librería de samples o cómo tratas el sonido es lo que yo a lo mejor ahí me atasco más, en plan de hasta que encuentro algo que me gusta. Y al principio me sonaban las maquetas como a típico disco de 80s. Y yo quería como que fuera una cosa un poquito más cacharrera, un poco más ruidista. Entonces las primeras canciones son un poquito más ese rollo más 80s, pero luego me apetecía hacer una cosa como más, pues más cercana al un tipo más actual. Y también pues más cercana y menos festiva y más Festering. Esta es Ashes, Cenizas. Esta es la última, creo, que compusiste para el disco, si no estoy equivocado. Pues no me acuerdo. ¿No? La última yo creo que fue Ghost. Sí, ¿no? Me parece. Esta no me acuerdo en qué momento salió, pero esta ha sido con la que más he disfrutado. Sí. Porque sí, esta y Breathe han sido las canciones que me han salido más fáciles. Las otras han sido mucho de currarlas mucho. Y estas han sido más. Estas dos que te digo han sido más. Como más inmediatas. Me he dejado llevar un poquito más por experimentar un poquito con el sonido y hacer un.
hacer como unos sintes más cacharreros y que haga como un símil como esas baterías que son un poco como puñetazos o embestidas de la vida, ¿sabes? Sí, ahí se escuchan, ¿no? Por ejemplo. Bueno, todavía no. Ahí. Y luego además también un ambiente para mí muy denso, ¿no? Muy denso. Aquí sí que hay un peso, ¿no? Hay un peso del ambiente, del diseño sonoro. Sí, pero además es que hay que tener en cuenta que yo el disco este lo he grabado en el 21. Uh-huh. Lo he grabado el año pasado, cuando estábamos ya en la época más plomiza de la pandemia, porque al principio el confinamiento más traumático fueron 3 meses, luego nos dejaron salir unos meses y luego parecía que aquello a lo mejor se acababa. Y luego fueron como 8 meses de confinamiento perimetral, que si nos dejan salir, sí, que si no nos dejan. Y entonces yo creo que también yo estaba muy agobiado, como estábamos todos, pero yo estaba también con mi historia personal y al final, sin querer, yo creo que ha salido lo que reflejo de lo que estaba pasando. Por ejemplo... O sea, esos sintes así que son como un poco más graves y también al mismo tiempo más ácidos, al margen de las percus, sí, ¿no? Dan ese ambiente un poco ominoso, en cierto modo, ¿no? Sí, y me gusta lo que has dicho de más ácido, porque sí que lo tenía como muy en mente que esos bajos fueran un poquito cerdos. A mí sí me gusta mucho como que las cosas estén como bien hechas, pero que tengan un rollo un poquito sucio. Me gusta mucho el tecnopop, me gusta mucho Suicide y me gusta mucho una cosa un poquito más punky. Y Nine Inch Nails, ¿no? Y o sea, también Trent Reznor me parece que ahora mismo es tu ídolo pues máximo. Siempre, o sea, siempre me ha gustado mucho, pero me gustan mucho las bandas sonoras que está haciendo con Atticus Ross. Sí. Y me gustan mucho los 3 EPs que ha sacado hace 2 años. Sí, me sí, han parecido sí, sí. Justo. Junto a The Downward Spiral, me parecen de los más interesantes que ha hecho. Me gusta mucho lo que hace. Bueno, de todas maneras, estamos hablando, ¿no?, de esta cosa así abigarrada, cacharrera, ácida, ominosa, densa. Pero, sin embargo, al final del disco, aunque esta canción creo que tiene su historia también, yo veo luz. A lo mejor no una luz cristalina, pero sí una luz a lo mejor como el de la esa luz tímida del amanecer, ¿no? Ya sé que esta canción creo que era incluso más alegre, ¿no? Y la cambiaste a algo más tétrico, pero fíjate que no lo has logrado del todo, ¿eh? No, porque al final yo creo, ¿eh? La verdad es que la canción cuenta cómo yo empiezo a ver la luz. Uh-huh. Y por primera vez yo creo que después de hacer como 3 discos que tenían un pozo muy negativo, muy de muerte y que tenían como... O sea, no tenían resquicio para la luz, para nada. Uh-huh. Y esta vez me propuse un poquito hacer una cosa con un final como más abierto, que acabe el disco y que te quedes un poquito como con un alito de esperanza, que además yo creo que nos hace falta. Sí, sí, sí. No, pero bueno, pero es verdad que no es una luz artificial, ¿no? A mí me recuerda, no sé, pues por ejemplo, levantas un poquito la persiana, entra un poco de luz. Un poquito. Poquito a poco. Y claro, y ese poco de luz, esa luz al final del túnel, pues es más cálida, ¿no? Incluso, ¿no? No, aparte que yo no he salido del túnel todavía, o sea, estoy mucho mejor para la cosa para adelante, pero ya estás viendo algo. Pero ya ves algo de... Claro, es que yo vengo de pasarlo fatal. Ya. Así que, pero no, mucho mejor. Bueno, y este está muy bien. Otra de las cosas que yo quería hablar, has hablado de los coros, hay muchos coros. Los coros te los haces tú mismo, ¿no? Sí, sí, sí. Es que yo te he notado cantando pues con más personalidad que nunca y mejor que nunca. Tú has hecho de todo. Tú eres un cantante bastante, bastante peculiar, podríamos decir, ¿no? Te has llegado, una vez me acuerdo cuando uno de los primeros discos, ya no me acuerdo cuál,
Y dije, oye, ¿quién es esta chica que canta? Yo soy yo, que le metí un filtro. Sí, ¿sabes? Sí. Tú haces un poco de todo, pero en este momento, en este disco, creo que hay un salto adelante o, no sé, o un subrayamiento mucho más grande de tu capacidad como cantante, ¿no? A ver, yo era una cosa... tu expresividad como cantante. Era una cosa que en buscada, yo para este disco me quise poner a estudiar canto, porque... ¿Canto bueno, lírico o canto...? Sí, lo que hacemos es canto lírico, o sea, él es... O sea, tú tienes barítono, ¿no? Tú serías soy más... Soy baritenor. ¿Baritenor? Sí, pero bueno, estoy ahí. Ah, esto mira, es yo te veía más barítono, te veo que cantas mejor en el registro un poco más grave a lo mejor, ¿no? O que estás más cómodo. Tengo que hacer tanto arriba como abajo, tengo que hacer esfuerzo. O sea, me cuesta mucho. O sea, vale, no me sale muy fácil lo de cantar. Pero, vale. Pero yo quería. Aparte de que me hacía daño en los discos anteriores, yo grababa un tema y estaba dos o tres días sin poder hablar. Yo quiero siempre hacerlo todo muy bien. O por lo menos intentarlo. Sí. Y bueno, lo que más me ha gustado de dar clases de canto es que con toda la atención que tienes que poner en todo, en empezar a pilotar un poquito de cómo va la voz, he dejado de copiar. O sea, se me notan mucho los referentes, pero ha acabado saliendo mi voz y no me ha dado tiempo a andar pensando en si quiero emular a Pepito o a Menganito. Uh-huh. Y en ese sentido sí que me gusta, que me parece que suena más a mí. Y no es casualidad, ¿no?, que sea este el disco, a lo mejor, en el que menos has huido de ti mismo, en cierto modo, en el que más te has mirado, en el que más has mirado tu pasado, en el que más has mirado tus problemas y también pues tus contradicciones incluso. Sí, justo sí. En este disco es donde, al margen del trabajo con el maestro, ¿no?, con Sadot Lugones Yorca, sí, ¿no?, sí, sí, con el maestro de voz. Aparte de eso, también me imagino que es ese componente emocional, ¿no? Sí, además el componente emocional, yo he querido mucho, por ejemplo, yo soy siempre de querer cantarlo todo en una toma o dos. Uh-huh. A lo mejor... Eso está muy bien, ¿eh? O sea, he intentado, para hacer esto, he estado 6 meses, he grabado las... ¿Solo las voces? Las voces las he grabado 6 veces. ¿Cada canción? Cada canción. Seis veces, o sea, en todos los coros. O sea, grabo el disco 6 veces porque no me parecía bueno lo que me estaba saliendo y sobre todo quería que transmitir un poquito. O sea, en otro momento a lo mejor he hecho más chopet de hacer muchas tomas y hacer la toma vocal a lo mejor en Dormicum y tal, pues como no tenía ni puta idea, pues lo hacía así, pero no hay que ser vago. Hay muchas veces cuando se usa mucho ahora la tecnología para corregir, me parece que se corrige por corregir. Ya. Se corrige porque puedes. Como tienes el plugin, le das al botón y a la que lo haga él. Pero yo creo que se nota mucho el oyente. Yo creo que es inteligente y sabe perfectamente cuando están dándole gato por liebre y cuando le están dando pues una interpretación currada. Sobre todo yo lo que creo es que cuando algo es real, termina abriéndose paso y de alguna manera lo notas, aunque no tengas un oído entrenado, ¿sabes? Aunque, bueno, nosotros los oyentes, el periodismo, pero los oyentes también y tal, pues no tenemos el oído que tenéis los músicos, pero se nota. Pero hay no algo creo... que no eres capaz de racionalizarlo, pero lo notas. Pero yo no creo que haya que entender por mucho eso de música para que te... O sea, el público... sabe perfectamente cuando una cosa es buena o mala. Absolutamente. Luego están los señores de entremedias, de los intermediarios de la industria, del entretenimiento, del arte o de lo que sea, que están siempre diciendo, no, tienes que hacer reggaetón porque ahora está de moda eso. Uh-huh. Sin desmerecer, pero que al final siempre están igual. Siempre quieren, tienen esta obsesión a la repetición en el mundo de la música, que es un muermo. Uh-huh. Y la gente sabe perfectamente, no hace falta que se lo des todo tan mascarito, o sea, entienden perfectamente. O sea, es que la música además es la forma de arte a la que la gente responde más instintivamente. Sí. No sabes muy bien qué es lo que está pasando, tú que lo haces no sabes ni siquiera por qué funciona o deja de funcionar una cosa, pero la gente tampoco sabe por qué algo le toca, ahí está lo bonito. Claro. Que no sabes muy bien cómo funciona la cosa, ¿sabes? Por eso es el arte definitivo, el que menos contexto necesita, ¿no? Sí, es decir, para disfrutar de un cuadro, pues necesitas un poco de contexto. Para disfrutar de una novela, necesitas algo más de contexto. Pero una música,
Además, yo creo que es la forma de arte que más nos ayuda. Absolutamente. A tirar para adelante, porque un cuadro, o sea, pues si te vas al Reina Sofía un domingo, pues seguro que te lo vas a pasar muy bien media hora, pero no te llevas tú las canciones a ti, a tu día a día, y te ayudan un poquito a pues hacer algo con ellas, que te valgan para algo, ¿sabes? Sí, sí. Está claro. A mí no me vas a tener que convencer para esto, ¿no? Bueno, y ahora que ya sabes cómo somos de pesado los periodistas, ¿no? Festering ya está en la calle desde hace unas semanas. ¿Te estás metiendo en otro lío? No. El lío de ahora es estar un año sin hacer nada. ¿Directamente? Directamente, porque me lo dicen, o sea, me obligan un poco a tomarme el descanso. Yo en 12 años que llevo en la música no me he tomado vacaciones. O sea, he ligado un disco con otro, luego he montado el sello, me he puesto a producir para otra gente. O sea, no he sabido soltar el asunto. Y tengo adicción al trabajo. Entonces, aparte de que no, en todo este proceso personal no me he cogido una baja porque no podía, pues ahora me toca descansar y ver también qué pasa con esa pulsión a la hora de trabajar, que al servicio de qué está toda esa vorágine, que no puedes controlar nada, ¿sabes? Antes de despedirme de ti, me gustaría charlar sobre esta canción. Porque esta canción es de Psychotic Beats. Y son cuerdas, son cuerdas en directo, son cuerdas orgánicas. Esto no es un plugin ni nada. Y esta es una canción que se llama The Time Stood Still. Y bueno, ¿cómo sale esta canción? Que esto sí que es a contraestilo totalmente tuyo, ¿no? En cierto modo. Bueno, a mí los arreglos de cuerdas siempre han estado. Tienes Let Me In y en todos los discos hay mucho arreglo de cuerda. Pero esta cuerda real, que se acerca un poquito, si quieres, al rollo Hildur Guðnadóttir, Johan Johansson, toda esta historia, yo no te lo había visto así, de esta manera. Pues es como algo que siempre me ha gustado mucho, y esta vez, igual que estaba lo de ponerse a dar lecciones de canto, estaba la asignatura pendiente de, bueno, vamos a intentar dejar el MIDI de lado, que llevamos 4 o 5 discos sirviéndonos de eso, y a ver cómo me las apaño. Y entonces ha sido mucho curro, pero ha sido fascinante. Me ha encantado currar con músicos clásicos que vengan a mi estudio a currar y currar con partituras y también darte cuenta de cómo suena el instrumento de verdad, porque yo, por ejemplo, un violín sé perfectamente cómo suena, pero por ejemplo una viola, estás acostumbrado a las librerías y todo esto, pero hasta que no te pones a currarlos, no te das cuenta de lo que tiene cada instrumento. Y luego pues es una canción de cómo al final yo me decido a meterme en una terapia muy jodida que antes de la pandemia me dijeron que debía de hacer, y dije que no me quería meter en ese lío, que me dejasen tranquilo. Y cuando salimos del confinamiento, entonces me dio ahí como el fogonazo de luz y dije, bueno, yo creo que con lo que ha pasado a lo mejor merece la pena probar a ver qué pasa. O sea, es un poco la canción del superviviente, un poco esta, ¿no? Sí, y además me gusta un poco que con todo este rollo tan apocalíptico que nos está tocando vivir, pues intentar dar un poquito de esperanza de que se puede salir. Que yo creo que es un mensaje que hay que lanzar, que estamos como que todo parece que va a saltar la bomba atómica desde los 3 años de pandemia, y ahora estamos con todo este lío que tenemos montado. Y yo creo que hay que decirle un poquito a la gente en plan de, bueno, chicos, que ahora mismo lo podéis estar pasando horrible, pero todo pasa. La última vez que viniste, de hecho, no existía el teléfono del suicidio, y ahora sí, o sea que todo pasa y algunas cosas van a mejor. Sí, hay que esperar que las cosas vayan a mejor, para variar. Para variar, eso es. Andrés Costurera, Psychotic Beats, muchísimas gracias por pasarte por aquí. Muchísimas gracias a ti por invitarme otra vez. Y todas las veces, bueno, ahora tu año de descanso, que si te quieres pasar por aquí para lo que sea, estás invitado, esto es tu casa. Muchas Radio gracias. 3 es tu casa, la radio de los músicos, ya lo sabes. Y, sí, señor. Y nada, y nos vemos con It's About Time.
Muy bien. Que me flipa a mí esta. Esta es una de las que también más me gusta, aunque es de la primera parte, que es... Sí, que pero, es, está, pero esta también da buen rollito. Da muy buen rollo. Muchas gracias. Venga. Chao. Chao. Set you free. It's time to lift the cage. I think you've had enough. You can take a deep breath. Allow yourself to feel. Allow yourself to love. Allow yourself to be. Reach out for once and for all. So take away this loneliness and free me from myself. I want you to hold me tight forever. I want you to tell me it will be okay. I just need to know it will get better. I just wanna feel we will get through this. It's about time. It's time to say goodbye. It's time to let you go. I'm very fond of you. It doesn't work anymore. There is no time to waste. It's time to live your life. Squeeze the dry before it breaks you apart. So take away this loneliness and free me from myself. I want you to hold me tight forever. I want you to tell me. Of the past I lost. I didn't know any better. How am I not gonna enjoy being on my own? It was the only way to go. I want you to hold me tight forever. Tell me it will be okay. I just need to know it will get better. I just wanna feel we will get through this. I want you to hold me tight forever. I want you to tell me. It's about time. It's about time.